Hi, hello, good morning, everyone. It's time to say hello. Nuestro tema del día de hoy es ese. Vamos a poner un poquito más acerca de las 10 no questions. Yes. Pues chicos, les recuerdo que son las 10 no questions. 10 no questions, como su nombre lo dice, son preguntas a las que debemos simplemente responder con sí o con no. Y se utiliza para confirmar un hecho o para negarlo. Para decir que yes o que no. Pues bien, chicos. Today, your objective, what is? Conocer cómo formular y responder a estas preguntas. Remember that you have to answer with yes or with no. Tienes que responder con sí o con no, dependiendo de lo que se está preguntando y lo que tú estás viendo en imagen. Chicos, hemos estado hablando, hemos conocido en el video pasado, acerca de cómo responder utilizando el is she, is he. Eso recuerden que he y que she está en singular. Solamente se refiere a una persona. But what about in plural? ¿Pero qué hay acerca del plural que hemos estado enseñando? ¿Recuerdan el plural? Ya. Yeah. Plural se refiere a dos o más. Es el plural. Dos o más personas. Dos o más, eso, a eso se refiere. Y estábamos estudiando anteriormente, they are. Ellos son, ¿recuerdan? Eso, plural. Ellos, ellas. Pues bien, así que el día de hoy, chicos, vamos a aprender cómo formular y cómo responder preguntas, yes, no questions, en plural. Yes, utilizando el plural. They. And so here you have the structure. Aquí tienen, chicos, la estructura. Structure for the questions. La estructura de las preguntas, chicos. Here you have the structure. Remember, verb to be, plus the pronoun, plus the verb plus ing, and plus the question mark. Recuerda primero el verbo to be, después el pronombre, después el verbo con el ing, ando, endo, y finalmente el question mark, el signo de interrogación. Esto es para las preguntas. Y ahora, ¿cómo respondo una? ¿Cómo digo la respuesta? So simple. Yeah. Here you have the structure for the answers.
la estructura para las respuestas, chicos. Remember, we have positive answers, positivas, afirmativas, más, significa el más, and negative answers, menos. Okay. So, yes. ¿Cómo respondes si quieres decir que sí? Recuerda, yes, class, el pronoun, class, el verbo to be, yes, más el pronombre, más el verbo to be. O no, no, class, el pronoun, class, el verbo to be. Aquí vamos a verlo mejor. Ok, and here you have, right? Y aquí tienen, ¿recuerdan esa imagen? Yes, yes, this book is from Juan Patricio. Also, the question is, are they watching TV? Are they watching TV? ¿Están ellos mirando televisión? ¿Están ellos mirando televisión? What do you see? ¿Qué ves tú ahí? Yes, they are. Sí, ellos están. O no, they are not. ¿Qué nos dice la imagen? Are they watching TV? ¿Están ellos mirando televisión? Yes, they are. Or no, they aren't. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta, chicos? So, the answer is this one, right? Yes, they are. Yes, they are. Yes. ¿Por qué tú estás viendo la imagen? Que sí están mirando televisión. Ok, so. What about the second one? Ajá. Are they listening to music? Are they listening to music? Okay, remember, listening to music. I use my headphones, can you see? Listening to music. La, 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 la. So, are they listening to music? ¿Están ellos escuchando música? Yes, they are, or no, they aren't. What is the answer? Yes, they are, no, they aren't. Are they listening to music? ¿Están escuchando música? ¿Qué puedes ver en la imagen? ¿Están Phineas and Ferb listening to music, escuchando música o no? No, right? They are playing in the yard. Ellos están jugando en el patio. So, the answer is no, they are not. No, they are not. No, ellos no están. No están escuchando música. No, they are not. Ellos no están escuchando música. Porque es lo que se ve en la imagen. Ok. So, next one. Ajá. Are they riding a bike? Are they riding a bike? Remember, ¿recuerdas lo que era riding a bike? Manejando una bici, ¿cierto? ¿Estarán ellas manejando una bicicleta? ¿Qué puedes ver en la imagen? What do you see in the picture? Yes, they are. Or no, they are not. Yes, they are. No, they are not. What do you see in the picture? ¿Qué ves en la imagen? Yes or no? ¿Están manejando una bicicleta? Yes, they are. Yes. Porque es lo que puedes ver en la imagen. Yes, they are. Excellent. Congratulations for you. Pues bien, chicos, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Ahora nuestras oraciones, nuestras preguntas, and sorry, your questions, and your answers are in plural. Están en plural. Solamente se cambió eso. Luego, la estructura sigue siendo la misma, ¿no es así? La estructura sigue siendo igual, chicos. Aquí tienes el verbo to be, el pronoun y el verbo to be.
Okay, so now it's time to say goodbye to you. In the next video, we are going to learn more about yes no questions. Chicos, en el siguiente video vamos a aprender un poquito más about the yes no questions, acerca de las yes no questions. Now it's time to say goodbye to you. So, we are going to say goodbye singing a song. So, goodbye. See you next time, everyone. Goodbye.